Y tras Noticias Chiclana, ya sabes, te esperamos aquí en Con la que está cayendo. Será dentro de un ratito. Vamos a tener muchas cosas. Vamos a hablar de limones, vamos a hablar de deporte y vamos a hablar también con los mayores de Chiclana. Todo eso junto a nuestra asesora legal, Mari Carmen Pérez, que estará con nosotros esta noche. Ya sabes, después de publicidad, te esperamos aquí con la que está cayendo. Comienza con la que está cayendo. Muy buenas noches, bienvenidos y atención, porque hoy tenemos preparado un programa pues para todos los públicos, porque vamos a hablar sobre deportes. Vamos a tener a un señor que desde luego es muy conocido en todo el mundo si hablamos de una modalidad deportiva. También vamos a tener con nosotros a Mari Carmen Pérez. No os la podéis perder porque hoy va a hablar de los servicios jurídicos gratuitos. Eso interesante, supongo, y sobre todo con la que está cayendo. Y para todos aquellos que quieran pues solucionar algún problemilla con un remedio casero, en tan solo unos minutos estará con nosotros en el sofá de Con la que está cayendo Susana López. Pero eso sí, antes vamos a hablar sobre los mayores. Si ayer hablábamos de ocio juvenil, hoy nos vamos a interesar por el ocio de nuestros mayores, los mayores de Chiclana. Y por eso nos hemos querido acercar hasta un centro, el Centro de Mayores de San Antonio, conocido popularmente como el Hogar del Pensionista. Y para hablar de este hogar, ¿quiénes mejores que su director y su presidente, que ya están con nosotros en nuestro sofá? Bienvenido, Antonio del Río, buenas noches, director. Buenas noches. Y el presidente también, muy buenas noches, José María Gómez Manín. Muy buenas noches. Bienvenidos a los dos con la que está cayendo este programa, que yo no sé si los mayores con la que está cayendo también notan algún cambio o no. Bueno, te puedo decir que día a día lo notan y lo sufren, no solamente que lo noten, sino que lo sufren. Y este año precisamente nosotros llevamos 25 años haciendo semanas culturales y este año hemos decidido dedicar nuestra semana cultural a la solidaridad del mayor en el entorno familiar, porque realmente son los que principalmente lo sufren con sus hijos, con sus nietos, incluso con sus personas mayores, a ellos. Sí. Realmente la pregunta es muy clara, no solamente que lo perciben, sino que lo sufren. Bien, bueno, pues eso ya no es tan bueno, notarlo y sufrirlo ahí, hay dos grados distintos, bastante diferentes. Nosotros vamos a hablar del Hogar de San Antonio, que yo, cuando me has dicho que el nombre, fuera de cámara, me ha dicho no, el nombre es el Centro de Participación Activa para Personas Mayores San Antonio de Chiclana. Esto casi casi es un libro, es un nombre larguísimo. Pero eso de Centro de Participación Activa ya dice mucho de qué es lo que ofrece pues este Hogar del Pensionista, como popularmente se le conoce. Efectivamente, tú has empezado diciendo que popularmente es el Hogar del Pensionista, porque hace 20, 25, 30 años estos centros eran, por llamarlo de una forma peyorativa, refugio. Era donde se tenía, no se llamaba mayor entonces, se llamaba el viejo o la vieja, iba allí como un lugar de refugio, a refugiarse, a refugiarse de algo, ¿no? Frente a eso, 25 años después, las políticas sociales han luchado para que sean en sitios donde, como dice la palabra, sean centros. A mí me gusta usar la palabra hogar, eso no quiero que se pierda, la palabra hogar. O sea, lugares de qué, de participación, pero no solamente de participar, sino participar de una forma activa. ¿Y para quién? Evidentemente para las personas mayores. O sea, que el nombre, como tú dices, es un libro que lo dice todo. Después de 25 años de luchas para que la sociedad avance y se cree un bienestar social, los centros actuales de mayores pretenden ser unos sitios donde las personas puedan realizar ahora esas actividades de una forma activa. Y el día a día es ese. Antonio o José María, me da igual cuál de los dos, pero estamos hablando de este Centro de Participación Activa. Para la gente que está viendo ahora mismo el programa y que se pregunte, bueno, pues esto será lo mismo que las asociaciones de mayores que hay pues varias en la ciudad. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Para acceder al Centro de Participación Activa personas mayores de San Antonio, ¿hace falta algún requisito? Bueno, precisamente los requisitos necesarios para hacer, pues ser mayor de 60 años, hasta
de 60 hasta los 70, los 80, los 90 o los 100, que hay algunos que los tienen, ¿eh? Ahora pensar que no. Simplemente hacer el requisito y simplemente también el que sea chiclanero esté empadronado en Chiclana. Sí. Esos son los primeros datos que se necesitan para que el mayor esté con nosotros, ¿no? Y me está preguntando que si es igual que a los demás centros. Todos los centros, hay centros de mayores, pero que son centros que pertenecen al excelentísimo Ayuntamiento de Chiclana, ¿eh? Que está patrocinado por él y por lo tanto es totalmente diferente a este centro nuestro de San Antonio, que está patrocinado por la Junta de Andalucía. Esa es la diferencia que hay entre uno y otro, ¿eh? Ok. Vale, o sea que ha quedado clarísimo ahí. Bueno, hay que insistir, estos son servicios públicos, ¿eh? Y servicios públicos recogidos por ley, y por lo tanto en Andalucía existen los que son de titularidad pública, pertenecientes, como decía José María, a la Junta de Andalucía, en este caso San Antonio, y luego hay otros que tienen que seguir esa normativa, tienen que acogerse a una normativa, que es el Centro de Mayores Santa Ana. Son los dos únicos centros que están recogidos y organizados según la normativa actual. Uno bajo la tutela, vamos a llamarle así, del Ayuntamiento, y otro bajo la tutela de la Junta de Andalucía, cuyo objetivo hablaremos ahora, desarrollo, programas y eso. Los otros centros no son centros, son asociaciones, que también, como dice José María, están bajo la tutela y la colaboración del Ayuntamiento, pero que en principio se está luchando para que realmente se adapten a la normativa y a los programas actuales de envejecimiento activo y de lo que llamamos antes de colaboración, de solidaridad, de relaciones intergeneracionales. Pero actualmente en Chiclana los dos únicos centros acogidos a la normativa son el de Santa Ana y el de San Antonio. Todo dirigido a todos los mayores de Chiclana, por supuesto. Y las asociaciones, dicho este matiz, prácticamente somos todos iguales, estamos trabajando juntos, porque al final el objetivo es el mismo. ¿Cuál es? Que el mayor de Chiclana tenga lugares donde estar de una forma activa y una forma de enriquecimiento en esta etapa, diríamos, que no es como antes, que a los 65 años pues ya no se hacía nada. Ahora no, ahora ya, si Dios quiere, y si con los hábitos saludables que hablaremos ahora, hasta, como decía José María, hasta los 100 años se puede estar en una actividad realmente productiva y satisfactoria para cada persona. Bueno, se ha hablado de centros públicos como el de San Antonio, y con la que está cayendo se habla mucho de ciertos recortes, ¿no? Y hay mucha gente que ya empieza a preguntarse, ¿son necesarios los centros de mayores? Bueno, pues esa pregunta la hemos trasladado a la calle. Si queréis, vemos qué es lo que ha dicho la gente de Chiclana sobre eso. ¿Es necesario o no un centro de mayores? Pues así respondían. Si lo atienden bien, perfecto, porque yo voy para allá para el camino. Ah, pues claro que sí, que es importante. Además, es necesario, hay personas que están muy contentas. Además, nosotros vamos a darle allí catequesía a los abuelitos y es muy bonito. Ellos, en verdad, necesitan que vayamos a verlo, a darle cariño y vamos, que nos echan mucho de menos cuando nos vamos. Y están muy bien atendidos, ¿eh? Somos ya de la quinta más, no, pero es necesario. En primer lugar, porque cuando se van todos de la casa se queda ese hombre mayor solo. ¿Y él qué busca? ¿Qué hace? Pues entonces va encontrándonos en el centro de mayor. Allí nos juntamos, allí preparamos, allí jugamos al dominó, a las cartitas, nos invitamos y formamos, como dice, una segunda familia. Que cuando se encuentran allí los mayores, pues como una comunidad de amigos, de hermanos, que vuelven otra vez a reencontrarse como antes eran niños, después van siendo mayor, padres, y ya después cuando se es mayor, pues la verdad que se necesita mucha compañía, porque solo no se puede vivir. Están los hijos tranquilos y ellos están también haciéndose lo que a ellos les gustan, tener libertad también para expresarse. Es que eso es necesario, porque los mayores, ya últimamente, como han estado trabajando el hijo, la hija, y han estado trabajando. Ahora mismo, por ejemplo, los centros de mayores estarán mal porque los matrimonios, eso ya, como no trabajan, pues se tienen que hacer cargo para aprovechar la paga del abuelo. Yo igual, lo que es que no hay un duro para los mayores, ni para nada. Estamos ahogados, pero la culpa no la tiene el gobierno, la tenemos todos los españoles.
Hombre, porque es una forma de, cuando pasan los años, de no decir la tranquilidad. Sí, afirmativamente, porque tengo incluso algún familiar que le hace falta, no quiere. Lo vendría muy bien. Bueno, pues ahí estaban las opiniones de la calle. Opiniones para todos los gustos, ¿no? Eso te decía. Precisamente de eso que algunos de los compañeros que hayan salido, porque son, digo compañeros porque son muy conocidos nuestros, han estado comentando, es verdad, de que el abuelo lo que necesita es apoyo, pero que hoy en día los centros están muy marcados para disfrutar de ellos. Allí todo lo que se hace precisamente pues disfrutar de lo que es el ambiente que se disfruta, o sea, que se hace allí, ¿no? Hay una cantidad de convivencias que hoy en día el mayor la están haciendo constantemente. Sí. Va para divertirse, en una palabra. Porque eso allí, de el abuelito y esas cositas, eso ha pasado a la historia, ¿eh? En el centro de San Antonio, actividades no faltan. No faltan, claro que no faltan. ¿Sobran? Sí, bueno, me da pena todavía que en la entrevista se sigue confundiendo lo que es un centro con lo que es una residencia, ¿eh? Sí, hay algunos que ahí hablaban. Y lo que son las estancias, los centros de día son estancias donde es personas que ya no se pueden valer por sí mismos van a un centro y ahí son atendidas durante el día, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y lo que se llama el respiro familiar, y son estancias diurnas, luego están las residencias. Frente a eso, los centros de participación activa para personas mayores no tiene nada que ver, pero yo comprendo que todavía se sigue hablando del hogar del pensionista, donde solamente se va a tomar una copita, donde se va a jugar, a echar la partidita, que también se sigue haciendo, ¿eh? Y que lo seguimos apoyando. Pero tú me has preguntado qué se está haciendo hoy en los centros. Y además aprovecho para decir, antes intenté hacer una diferenciación jurídica entre los centros públicos y las asociaciones, pero es la única diferencia. Ahora mismo todas las asociaciones están luchando para que haya una actividad real y participativa. Vuelvo a insistir en las dos palabras. Actividad y participación. Te puedo decir que en San Antonio hay más de 1.500 personas semanales participando en actividades. Tenemos cuatro grandes programas, que son el programa, lo voy a decir de memoria, aunque yo ya. El programa de turismo cultural, en nuestro centro en concreto, pero insisto, en La Soledad, en Santa Ana, todos también hacen actividades culturales, donde más de 50 autobuses al año han hecho excursiones. Más de 1.500 usuarios han salido de excursiones por toda España y el año pasado también por París, por Francia. Y este año está previsto también ir a Londres. Es decir, el programa de turismo cultural en el Centro Mayor de San Antonio es un programa completísimo. El programa de Educando en Salud, te puedo decir, esta mañana ha habido más de 400 personas haciendo gimnasia de mantenimiento. 400 personas haciendo gimnasia de mantenimiento. Y a lo largo de la semana estamos hablando de más de 500 personas que hacen gimnasia aeróbica, gimnasia de yoga, gimnasia de qigong, y estoy dando cantidades. Lo importante no es la cantidad, pero hay que decirlo, ¿no? Lo importante es la calidad. Luego tenemos otro programa importantísimo que son las nuevas tecnologías. Es decir, el acercamiento no lo llamo informática, ni se le llama cursos. Se trata de que a los mayores le ha pillado una edad quizá en la que ya. Y entonces estamos luchando para que ellos se aproximen, viven las nuevas tecnologías. Y tenemos más de 80 personas diarias haciendo nueva aproximación a las nuevas tecnologías. Informática, internet, uso del móvil. Todos los días tenemos más de 80 personas en San Antonio. Y el gran cuarto programa se llama Actividades Socioculturales. En el año, la Junta de Gobierno organiza más de 24 actividades, una casi dos por mes de actividades que realmente coinciden con lo que serían las fiestas tradicionales, ¿no? O sea, Semana Santa, Navidad, pero con el estandarte, el emblema de esas actividades socioculturales son los bailes de los mayores. Los bailes. Los bailes de los mayores. Durante 25 años, el Hogar de San Antonio ha hecho los grandes bailes de los sábados. Más de 400 personas se reúnen todos los sábados a bailar por las tardes. Entre las 6 y las 9 de la noche se llena el salón. Y desde los últimos 3 años lo hemos tematizado con actuaciones en directo. Yo recuerdo hace 2 años que un grupo de estudiantes fueron allí a enseñar el salón y se quedaron sorprendidos de que son bailes donde aparte de haber una capacidad para tantas personas, existen pantallas donde se digitaliza, donde se proyectan las actuaciones, donde el escenario, donde hay artistas en directo. Y insisto, más de 400 personas, no solamente de Chiclana, sino de toda la provincia. Bueno, eso es todos los sábados del año. En San Antonio están los grandes bailes de los mayores. Y desde hace 3 años la nueva Junta
También hizo los bailes de las veladas de verano, en definitiva. Y por resumir, me enrollo porque disfruto, porque realmente es que es una vivencia diaria la que tengo con los mayores de Chiclana, y porque además esto es consecuencia de la demanda. O sea, la oferta que se está haciendo no es porque ofertemos, no es que nos lo están demandando ellos. Es decir, que muchas de las actividades las piden los mayores. Yo te puedo decir que ahora mismo estamos ofertando semanalmente 305 horas de actividad semanal. 305 horas de actividad semanal en más de 35 talleres. Más de 35 talleres. Y el cálculo está estimado en 1.500 personas las que rotan, salen, entran. Y tienes ahí delante, esto se ha convertido en un instituto donde uno va a la clase de inglés, otro va a la clase de informática, otro va a la clase de Qigong, otro va a la clase de informática, otro va a tomarse el chato, otro va a jugar al billar. Es decir, cada uno en libertad, no sé si quien usa la palabra libertad, creo que es José María, en libertad hace lo que le da la gana. Vive esta parte de su vida que se llama la tercera edad, que a mí no me gusta, pero la vive, como insisto, participando de una forma activa. Y San Antonio es un ejemplo, pero también quiero dar un aplauso a todos los centros de Chiclana, yo lo llamo centros, no me gustan las asociaciones, que también luchan y colaboran para que esto sea una realidad, que los mayores de Chiclana realmente tengan un envejecimiento activo. ¿Se está consiguiendo eso del envejecimiento activo? Yo me remito a los datos. Es decir, yo te estoy diciendo que esta mañana nuestras aulas de informática están habilitadas para 70 personas y hemos tenido que habilitar 20 plazas más y estamos buscando a ver, porque ya no tenemos dinero, pero ahí existe una cosa importante. Actualmente todos los mayores colaboran para que esto sea posible. Colaboran de dos formas, importantísimas. Primero, colaboran demandando que haya esa actividad, la demandan, y la que no le gusta lo dicen también. Y la segunda forma que colaboran es incluso con una aportación económica para mantenerla, sea mayor o menor. Pero actualmente, cuando hay que decirle vamos a poner un euro para hacer una rifa y poder hacer los bailes de los sábados, lo están colaborando. Vamos a poner dos o tres euros para poder hacer las clases, se están haciendo. Porque por desgracia, la crisis también ha pillado los centros, ¿verdad? Y está. Así que en definitiva, yo lo vivo y lo disfruto actualmente en Chiclana, es un ejemplo provincial de lo que es los programas de envejecimiento activo, que nosotros llamamos prepararse para vivir la vida. Ahora mismo ellos, después de tanto trabajar y después de tanto tal, se están preparando la vida. Y sin olvidar, como te decía antes, la solidaridad que se le está exigiendo a ellos. Ahora, el que ha dejado de trabajar tiene que cuidar de sus hijos, hasta darle de comer en su casa, porque por desgracia no. Creo que tiene que cuidar del abuelo, que tiene 90, 100 años y está imposibilitado y no tiene dónde meterlo porque no hay residencia. Y tiene que cuidar de los nietos. O sea que a las personas de 60, 70 años le está pillando todo. Pero a pesar de eso, van a bailar el sábado, van a hacer la gimnasia. En definitiva, es un ejemplo provincial, los mayores de Chiclana. Es también un lugar de respiro, podríamos decir, ¿no? Sí. Han hablado ahí de un lugar de encuentro, han hablado ahí una segunda familia. Es casi un lugar donde uno se relaja. Además de estar activamente participando en las actividades, es una forma de relajarse, ¿no? De estímulo para la persona mayor que pueda disfrutar del resto de su vida, ¿no? Que lo haga, porque precisamente al mayor hoy en día no se le regala nada. Se lo ha trabajado, se lo ha currado. Nadie le regala nada al mayor. Precisamente por eso tenemos que poner a su disposición todas las facilidades que se le puedan dar. Todo lo que nosotros podamos hacer por ellos, para nosotros es un orgullo, porque entendemos de que lo que he dicho anteriormente, nadie le ha regalado nada, ha sido un trabajo forzado durante 50, 60, 70 años de trabajo, y de los antiguos, de los trabajos antiguos, de los que había que tirarse al suelo para hacer muchas cosas, y eso lo tiene el mayor hoy en día muy, muy asimilado. Cuando encuentran todas estas facilidades que se le da a través de los centros, pues indudablemente el mayor se siente acogido y querido. Y eso es lo que pretendemos. Bueno, pues nosotros nos alegramos de tener a la asociación, al centro de mayores aquí en Chiclana, de tener tanta gente que participe activamente de todas las actividades que organizáis, y esperamos también pues toda esa programación para ir difundiéndola, para ir comunicando qué es lo que se va haciendo en el centro de mayores de aquí, de Chiclana de San Antonio. Gracias a los dos por estar esta noche con nosotros, y seguramente los consejos que vienen ahora os van a interesar, porque llega nuestra compañera Susana López en tan solo unos minutos. Será justamente después de
recordar que tenemos un Facebook, que tenemos un Twitter, donde pueden acceder a todos nuestros programas y, por supuesto, también donde pueden dejarnos los comentarios que quieran. Y ahora, en tan solo un ratito, Susana López con nosotros. Continuamos con la que está cayendo en este programa y esta noche tenemos una deuda pendiente. Así que aquellos que habéis mandado alguna consulta para resolver algún problemilla pendiente, porque, atención, ya tenemos con nosotros a Susana López. Muy buenas noches. Buenas. Y había por ahí consultas de la semana pasada. Sí, teníamos una consulta pendiente de las uñitas. De las uñas. Uh-huh. Vale, pues hoy vamos a hablar de uñas. Pero antes de hablar de uñas, ¿qué tal ha ido la semana? Con sus altos y sus bajos. Vale. Los dolores de cabeza, la presión. ¿Y eso de los dolores de cabeza por qué? Porque yo ayer también estaba con un dolor de cabeza. Los dolores de cabeza vienen porque, como ya sabemos, el veranillo de San Martín ya cogió las maletas y está camino de Cuba. Y viene el fresquito, el otoño, y con ello las bajas presiones. Bueno, el fresquito. Quien dice fresquito dice frío. Dice frío. Bien. Pero como ahora estamos en el fresquito de por la mañana, calorcito, porque a las 3 de la tarde hacía calorcita. De noche también hace calor. De noche y noche. De noche y noche. Porque cuando cae el sol. De noche y noche, por lo menos aquí dentro, a esta hora. Aquí se está estupendamente. Con los focos, estupendamente. Las calores, las presiones, y vienen las tormentas y vienen las agüitas ya del otoño. Por eso nos duele tanto la cabeza estos días. Bueno, pues. A ver si se estabiliza un poquito el tiempo. Si lo tenemos en cuenta, lo sabemos y cambiamos nuestra actitud. Si no, vamos, tú no has visto que estos dos últimos días está la gente así como de dar bocado y de marcar. Yo hoy me he levantado así como enfadado con el mundo. Sí, pues tiene que ver con. También tiene. Pertenecemos al planeta, no somos el ombligo del mundo. Pertenecemos al planeta Tierra y estamos en un universo y en un sistema. Y aunque nos creamos que somos los reyes del mambo, no. Vale. Y digo yo, ¿el dolor de cabeza tiene algo que ver con ponerse un casco? No, el casco viene porque me duele la cabeza y el asunto que vamos a tratar hoy también da dolor de cabeza. Muchos de nuestros telespectadores habrán escuchado hablar de la dieta del sirope y del limón. Yo no. Bueno, pues eres de los poquitos que no han. Y si te pasas por un supermercado de aquí de Chiclana, seguramente te hablarán. La gente la tiene como la dieta del adelgazamiento por excelencia. Y esto no es verdad. Que se adelgace con ella sí es cierto. Pero el uso de esta dieta como de adelgazamiento no es recomendable. Vale. ¿Por qué? Porque esta dieta se hace para depurar. Se hace en otoño y en primavera. En otoño y en primavera. ¿Y en otoño para quitar los excesos del verano. Uh-huh. Y enfrentarnos a un tiempo de frío de recogimiento, como decimos toda la semana, y en primavera para soltar el lastre del invierno y enfrentarnos al verano saludables y fuertes. Vale, ¿y tú has traído ahí esto, el sirope? Esto es el sirope. El sirope sale de la salvia de unos árboles que hay en Canadá. Se les corta durante una noche al año en concreto. Y la salvia que este árbol depura es una miel que tiene unas propiedades excelentes para nuestro cuerpo. Y hay tres tipos de sirope, sería el grado C, grado A y grado B. El grado C es la de mayor pureza que existe y harían falta 40 enormes árboles para sacar un litro de este sirope, por eso es tan caro. A ver, déjame eso porque eso lo bueno, tengo claro. Que mirar. A ver. Esto de aquí. Sirope. Eso es una miel, es una melaza. ¿Se puede abrir esto? Está sin abrir, perdón. Está sin abrir, bueno. Es una miel líquida y es la salvia del árbol. ¿Cuántos árboles hay? Ahí hay una proporción, si es un litro son 40 árboles y tenemos 250, 10 árboles enormes. No el árbol, porque no los destrozamos. Los que se encargan de sacar el jugo de la salvia saben cómo lo tienen que hacer y saben de qué manera no tienen que hacerlo, porque el año que viene tendrán que volver a producir otra vez savia. Y yo digo una cosa, ¿esto qué propiedades tienes, además de lo que dices de depurarnos? Eso se utiliza como endulzante vegetal, parecido a la miel, es dulce.
O sea, que esto es energético, un montón de calorías. Es energético, por eso lo tomamos. A ver, ¿y cómo se puede hacer una dieta con esto? A ver, la dieta de depuración del sirope de savia se trata de... Vamos a tomar 2 cucharadas de sirope, 2 cucharadas de zumo de limón y 1/4 de litro de agua. En la dieta depurativa de otoño le vamos a poner la punta de la pimienta cayena. Picante. Picante, una puntita. Y solo vamos a tomar este líquido. Si se hace la depuración al 100%, vamos a tomar hasta 10-12 vasos de este líquido, al día, la mezcla. 2 cucharadas de salvia, 2 de zumo de limón y 1/4 de litro de agua. Y vamos a estar mantenidos todo el día con esta mezcla. Vale. La dieta a partir del 5º día empieza a ser efectiva. Traemos esta dieta no para recomendarla, que podríamos hacerlo, pero hay que hablar muy detenidamente y hay expertos, como es nuestra amiga Rocío de La Milagrosa, pueden acercarse y preguntarle porque es una profesional. Hay que tener muchísimo cuidado porque esto se hace para depurar, no para adelgazar. Vas a adelgazar porque no te alimentas, claro, solamente tomas sirope. No se puede hacer ejercicio, no se puede hacer una vida ordinaria y normal porque entonces te daría una lipotimia. O sea, se puede hacer siempre que lo lleves con cuidado, pero no es recomendable. Es recomendable. Tiene que haber un control. Tiene que haber un control. Después, cuando terminamos de la dieta del sirope, tenemos que entrar en el alimento mediante, primero, zumo, caldos vegetales, porque nuestro cuerpo, después de tantos días sin comer, tú no puedes meterle de buenas a primeras... Casi que se ha acostumbrado ya. Claro, el cuerpo está eliminando... En estos 10 días, el cuerpo nos van a salir barrillitos, granos, nos va a doler la cabeza. El 80% de las veces duele la cabeza. Como lo estás pintando, yo creo que esto no lo va a comprar nadie a partir de ahora, ¿eh? Sí, es efectivo, lo compran muchísimo, pero lo compran sin conocimiento, por eso estamos hablando hoy de él aquí. Muchísimo cuidado, no es para adelgazar, es para depurar. Depurar. Yo creo que ese dato ya ha quedado clarísimo, pero ahora a mí lo que no me queda claro es, ese limón tan grande, ¿tiene algo que ver con la consulta que nos dejaba ese espectador? Porque estará diciendo, aquí Hombre, mucho sirope, pero ¿y las uñas? ¿Qué pasa con las uñas? A ver, el limón, he descubierto 1000 propiedades y recetas prácticas para el limón y para nuestro día a día. La gente no sé si lo ha visto, pero ese limón no es un limón, eso es una venganza. Este limón está recién cogido, además. El único limón que había medio amarillo, porque como son luneros y ya estaban todos verdes, es el único que hemos conseguido. Te iba a traer una limonada. Con este limón vamos a exprimir la mitad de este limón y vamos a calentar un poquito de aceite de oliva, tibio, porque si no nos vamos a freír los deditos. El aceite tiene que estar tibio. Le vamos a exprimir el zumo de medio limón y vamos a tener durante 20 minutos los deditos metidos en el bol con el aceite y el limón templado. Nunca caliente, porque no se trata de ir a freído, se trata de regenerar nuestras uñas. El limón tiene propiedades buenísimas para el folículo piloso. ¿Folículo piloso? Sí, se trata de la vitamina P, que la contiene el limón, los cítricos, el pomelo, el limón, la naranja. ¿Has dicho la P o la C? Vitamina P, la C la tiene, pero los cítricos tienen la vitamina P, que es súper importante, como ya digo, para el folículo piloso, para las uñas y para otras partes de nuestro cuerpo. Pero ahora mismo estamos en lo que se refiere a piel y uñas, excelentísimo. Hay que tomar zumo de limón cítrico, zumo de pomelo, zumo de naranja. Bueno, y para los resfriados, estupendo. Buenísimo. Una limonada que se hace en casa, que te la iba a traer, pero no nos ha dado tiempo porque no teníamos limones amarillos, que sé que te gusta, era la sorpresa. La limonada es fácil, 2 limones, más pequeñitos. Pero vamos, la semana que viene me puedo hacer el sorprendido. Te la traigo. Genial. El zumito. Cogemos 2 limones pequeñitos, amarillos a poder ser, y los vamos a picar enteros, no le sacamos ni zumo ni piel. Se pican, se machacan, se bat, lo que pueda, menos batido, no batir el limón. Vale. Tiene que estar picadito. A esto le vamos a agregar 2 o 3 cucharadas de azúcar y 1 litro de agua. Y lo vamos a dejar que macere. Y a la media horita, 3/4 de hora, filtramos y tenemos la limonada más rica que nos podamos tomar. Refresco sano, vitamina C por un tubo y rico, rico y con poquito. Oye, pues eso me gusta, sobre todo porque yo soy fan de los limones. Las uñas, por lo tanto, ya las tenemos
perfectas. Estupenda. Reutilizar, como estamos tratando las 3 R, reutilizar, reciclar y regenerar, ¿no? Nos vamos a regenerar. Cuando cortemos limoncito, que estamos comiendo pescadito, el chorreón, la ensaladita, que leche, nunca los tiramos, siempre aprovechamos y hacemos así. Entonces se nos va a blanquear las uñas y vamos a tener unas manos mucho más tersas, porque el limón aterciopela y tersa la mano, la blanquea. Si tenemos, vamos a la farmacia y compramos un poquito de glicerina y le añadimos unas gotitas de limón, vamos a tener una crema para la cara que es blanqueante. Ayuda a esas manchitas que a las señoras tanto nos molestan del sol. El limón con la glicerina es buenísimo. Y para las manos las blanquea. Pero hay que tener mucho cuidado, hay que ponérselo por la noche, porque en contacto con el sol se va a quedar mucho más marcada la... Se nos va a blanquear, pero se nos va a quedar la mancha blanca. Ah, vale, vale. Entonces no es conveniente usarlo con el sol directamente, antes de dormir. Como vitalizador para el pelo, antes de irse a la cama, hacemos un zumo de limón mezcladito con agua, lo pulverizamos y nos vamos a dormir con una toallita. Y por la mañana lavamos igual que siempre y vamos a comprobar la efectividad de nuestro amigo el limón. ¿Qué de cosas el limón? A mí lo que me gusta también es de limón que no tiene la forma habitual de un limón. Uh-huh. Y eso da la sensación, pues, de que es un limón limón. Sí. Porque hay limones que tú los ves y súper perfectos. Sí, que los hay en los árboles, que en el limonero de allí de donde nosotros cultivamos. Hay limones perfectos, o sea, de fotografía, y los da la naturaleza, no están manipulados, no le echamos ningún tipo de tóxico, y porque tenemos cositas, la ortiga, que ya hemos hablado y hablaremos de ella, es buenísima para tratar como fungicida y como antibacteriano. El limón lo es también para las manchas, las encías, los dientes, por ejemplo, la boca. También. Enjuague un zumo de limón con una cucharadita de miel para esas ronqueras, esos dolores de garganta, nos va a aliviar estupendamente con gargaritas. Los dientes, que no tenemos que ir al dentista a blanquearnos y a soltar la pasta. No siempre, porque la vitamina, o sea, el limón se come la laca del esmalte de los dientes en un uso continuado. Hay que tomar con pajita para tocar lo menos posible los dientes. Pero como para la inflamación de las encías, infecciones bucales, efectivísimo. Genial. Y mil y un, que en nuestro blog vamos a subir a partir de esta semana, para aquellas personas que nos sigan y se queden a media, ya tenemos nuestro blog, el Bujío Verde, blogspot.com. Vamos a ir subiendo todas las semanas lo que hablamos aquí, un poquito más. Perfecto. Oye, pues seguramente mucha gente va a estar atento al blog. Y nosotros vamos a estar atentos a la semana que viene para ver qué otros remedios caseros nos trae Susana López. Así que muchas gracias. A vosotros. Bueno, Susana, quédate conmigo ahora aquí en la publicidad. Uh-huh. Porque vamos a partir el limón. Y vamos a probar el sirope. Ahí está. Pero nosotros, mientras probamos el sirope y partimos este limón, no se marchen, porque en un ratito estamos de vuelta y, como hemos anunciado al principio del programa, hoy tenemos a una persona muy conocida en el mundo del deporte. Será dentro de unos minutos. Pues ya estamos de vuelta después de publicidad. Me ha dejado aquí Susana el limón, estupendo. Y casi casi el limón que nos ha dejado es completamente redondo. Redondo como una pelota de fútbol. Y es que hoy vamos a hablar de deportes. Habéis podido estar viendo ahí en la esquinita, durante la primera parte del programa, algunas imágenes de una persona que nos acompaña ya en nuestro sillón y que es casi casi el, vamos a decir, el promotor, el protagonista de una iniciativa que es pionera en España, que va a dar mucho que hablar y que esperamos que tenga mucho éxito. Para hablarnos sobre esta iniciativa, que tiene un nombre pues muy interesante, Dream Futsal, pues tenemos con nosotros a Carlos César Núñez. Muy buenas noches. Buenas noches. Y todo el mundo, yo creo que cuando hablamos de Carlos César Núñez, no, pero de César Núñez, y hablamos de futsal, de fútbol sala,
ya está casi todo dicho. Una persona que ha recorrido medio mundo y que desde luego es muy conocida en este deporte y que ahora recala en Chiclana con un proyecto, podemos decir, novedoso. Es el Dream Futsal Chiclana. Para la gente que nos está viendo, ¿qué es eso de Dream Futsal Chiclana? Dream Futsal nace con la idea de poner nombre al proyecto de la Escuela de Fútbol Sala de Adultos, que tiene su origen hace un año atrás, en una pequeña asociación de vecinos donde me proponen hacer algo con la gente que ya está retirada, peloteros. Y hacemos un veranito donde trabajamos, entrenamos, aprendemos y salió bien. Tuve la oportunidad de hacer un clinic en Milán. Me invitaron a hacer un clinic en Milán y allí, bueno, unos amigos de Putiñano me comentaron si tenía alguna idea que pudiera poner en práctica y se lo comenté. El año pasado lo pusieron en práctica, les hice un seguimiento porque la idea era mía y le fue bastante bien. A raíz de eso, pues con Juan José, mi amigo de aquí todavía de Chiclana, que me comentó si tenía algo para poder hacer aquí porque estaba falto de iniciativas y demás, bueno, pues le propuse la idea de acometer este proyecto nada más. Sí. No tiene mucha historia más. Un proyecto que es una escuela de fútbol sala y has hablado de fútbol sala para, vamos a decir, personas que casi no caben en otro equipo, que ya parece que van a dejar el deporte, pero no. ¿Es eso lo que tiene de novedoso con respecto a otras escuelas de fútbol sala? Yo creo que ese no es el camino correcto, te digo por qué. Yo mismo que soy jugador. ¿A quién no le ha pasado que se ha retirado a los 35, 40? Hoy, afortunadamente, la gente se retira mucho más tarde porque hay mucho más medios. Te retiras a los 35 cuando llevas toda una vida dedicada a entrenar, a competir, y tu destino es un gimnasio, que yo no tengo nada contra los gimnasios, yo voy al gimnasio igualmente. Un gimnasio, una piscina, correr o pádel, lo que hacen ahora. Esta gente que se ha criado con una pelota en los pies, que está acostumbrada a esto, se aburre, termina aburrida. Y es como una montaña rusa, hoy están, mañana no están. O como el Guadiana, ¿no? Aparecen y desaparecen de los gimnasios. Intentamos que tengan una continuidad. Y ahí es donde aparece Dream Futsal, porque claro, yo soy profesional de este deporte y lo que me interesa es que la gente lo conozca, que es un deporte que aunque lleva toda la vida instalado aquí, o instaurado aquí, pero no, realmente no se conoce la especificidad de este deporte, no se conoce el fútbol sala. Se juega fútbol en una cancha pequeña. No se conoce la metodología de trabajo, no se conoce nada absolutamente, claro. La idea era acercar un poco este deporte a la gente que no lo conoce. Gente que procede de fútbol, incluso de otros deportes, pero que tienen ciertas cualidades, o incluso gente de fútbol sala que sí lo conoce, que tiene la intención de seguir practicándolo. ¿Cómo? Pues haciendo entrenamientos adaptados, seguir aprendiéndolo, con una programación acorde a sus edades y competir dentro de la escuela, que es una parte del proyecto muy atractiva. Básicamente es eso. Hay una pregunta que yo me hago. Está claro que el hecho de tener aquí a un amigo como Juan José García, que es muy conocido en Chiclana, en el mundo del fútbol sala, quizás haya influido en la idea de César Núñez de traer Dream Futsal hasta aquí, hasta esta localidad. Pero ¿Chiclana es el sitio más adecuado? ¿Lo has visto como un sitio que puede tener las condiciones perfectas para que se desarrolle bien este proyecto, que hay que decir que es pionero en todo el territorio nacional? Te voy a ser franco, no lo sé. No lo sé porque no soy empresario ni lo he hecho nunca en España. En principio tiene potencial porque tiene un grandísimo número de practicantes en sus ligas locales y tanto en fútbol como en fútbol sala. Sí te puedo dar un dato. Hemos hecho una primera convocatoria sin haber hecho una publicidad excesiva, solamente el boca a boca y comentarlo en cuatro círculos de amigos. Y en una primera convocatoria que se hizo, se consiguió hacer un primer grupo. Asistieron 16 personas y matriculamos a 15. El viernes se registra una segunda convocatoria y esperamos hacer otro grupo porque, bueno, ha tenido pues muchísima aceptación y la gente que se ha matriculado ya oficialmente pues está muy ilusionada con el proyecto. Entonces, a priori, te podría decir que sí, pero realmente hasta que no echemos a andar y demostremos que realmente somos capaces de hacer algo bueno y atractivo, no te puedo garantizar que esto funcione. Te puedo decir que en Putiñano, en Italia, ha salido bien, que yo lo conozco de distancia, porque tampoco he ido allí personalmente, y que este verano que lo hice pues funcionó igual, pero fue en 2 meses. Ahora estamos acometiendo un curso entero, o un curso casi entero.
¿Cuántas, mejor dicho, en vez de cuántas, quiénes son los que se pueden acercar a esta Dream Futsal? ¿Quiénes son los que pueden acceder a esta escuela para adultos? Gente entre 25 y 50 años. Así de simple. Sí, lo que pasa es que quiero dejar claro que los grupos no van a tener gente de 25 y de 50 años. Eso es una locura. Vale, o sea, vamos a intentar hacer, exactamente, si no hay suficientes alumnos, habrá que dejarlos en lista de espera hasta poder hacer un grupo. Intentamos que los grupos sean homogéneos en cuanto a edad, no tengan un ratio mayor de 10 años, porque si no, no sería adecuado para lo que estamos haciendo. Independientemente de eso, por localidad, el proyecto está ideado para que tenga 45 alumnos como máximo. 45. Independientemente del número de habitantes que tenga la ciudad. Aquí ahora mismo tenemos solamente un grupo de 15. Esperamos cubrir los 30 en cuanto echemos a andar, si no cubrimos un segundo grupo este viernes, que yo estoy convencido de que sí. Y a partir de ahí, localidad donde abramos será igual. El mismo formato, porque cada escuela va a trabajar exactamente igual que la primera que hemos fundado, que es aquí en Chiclana. Una escuela necesita de profesores. Yo no sé si los profesores que van a estar aquí en Chiclana ya han recibido las clases maestras de César Núñez y han recibido algunos consejos de cómo entrenar a un equipo campeón. Bueno, yo soy un humilde entrenador, ¿eh? Yo no creo que sea capaz de dar clases, soy capaz de dar clases a muy poquita gente, pero bueno. Nosotros hemos acometido el proyecto de la escuela de fútbol sala de niños también de aquí y estamos formando los monitores. Yo creo que de ahí seremos capaces de sacar como mínimo un par de monitores para la escuela de adultos, que es lo que necesitamos. En principio, yo estaré aquí, espero, no sé si me iré antes, hasta diciembre. El proyecto lo voy a iniciar yo y después pues lo seguiré trabajando Juan José, que está perfectamente preparado ya para comenzar el proyecto. Un proyecto, 45 personas que van a tener, por así decirlo, una liguilla interna dentro de la escuela para poder hacer esos entrenamientos, encuentros entre los diferentes equipos que se vayan formando en Dream Futsal. ¿Podría esto hacer mella en la liga local, que la gente prefiera estar en la escuela y haya ciertas personas que ya tienen cierta edad y que están en la liga local, porque a ver, los hay, los que prefieran estar en Dream Futsal? Yo sinceramente creo que no. Hablamos de una liga local que tiene ciento y pico de equipos, comparado con nosotros, que lo máximo que vamos a tener son 45 adultos. De hecho, la intención nuestra es, si vemos que la gente progresa bien con el tiempo, pues igualmente hacer un equipo con ellos y que participen en nombre de la escuela de adultos en la liga de fútbol sala, con la que tenemos una muy buena relación, por cierto. Nos han visto venir con muy buenos ojos y yo se lo agradezco. O sea, que realmente competencia no somos para nadie. Aquí. Hemos hablado de los adultos. 15 ya han dicho sí a Dream Futsal. Este viernes se espera que haya mucha más gente que se apunte a esta escuela para adultos. Pero los niños, ¿dónde quedan los niños? ¿Cuándo comienza esta escuela también para los pequeños? Has hablado ahí de que hay un proyecto, no sé si es paralelo o entra dentro de la misma escuela. ¿Dónde entran ellos? A ver, en principio Dream Futsal no solamente se dedica a escuela de adultos, a hacer escuela de adultos. Dream Futsal es un poquito más amplio como profesional que soy. Nosotros hemos empezado por ahí. Aparte de eso, vamos a organizar clinics, campus en verano, incluso cursos de tenificación internacional que ya están pactados para hacerlo aquí en Chiclana. Todo eso lo vamos a acometer. Igual que escuelas de niños, igual que escuelas para niños, de base. Lo que pasa es que aquí nos hemos encontrado con una escuela que ya tiene una tradición de 14 años y que su presidente, o su expresidente, quería ponerla en manos de personas que la hicieran crecer. Y nosotros hemos acometido ese proyecto igualmente, en la escuela del Club Deportivo Chiclana Fútbol Sala. Estamos muy centrados en ella porque creemos que a nivel de imagen nos va a dar un buen impulso en Chiclana y que tiene un grandísimo potencial. La hemos redenominado, no se llamará a partir de ahora Escuela de Fútbol Sala, será Escuela de Fútbol 5, porque nosotros no queremos, en edades formativas, que es sobre todo entre los 4 y 13 años del niño, etapa de desarrollo, queremos que el niño, no queremos que se limite en el aprendizaje de una modalidad deportiva tan parecida como es el fútbol y el fútbol sala. Sí. Entonces aprovechamos la instalación que tenemos en Santana, que es césped artificial y pabellón cubierto, y vamos a trabajar con ambas metodologías, la de fútbol sala y la de fútbol, con los mismos niños de la escuela. El año que viene sí que queremos implantar fútbol 7 también, para que nuestros niños, cuando lleguen a 13 años, puedan decidir
qué deporte me gusta más, uno u otro, y que si desciendo al salto al fútbol no desconozcan para nada esa modalidad en particular. Y fútbol sale igual. A César Núñez lo hemos visto en el banquillo, dirigiendo, pegando gritos, moviendo los brazos, como vemos en algunas imágenes que tenemos, en esa, por ejemplo, final de la Copa 2 en Italia. ¿Qué es lo que van a aprender aquellos que estén a las órdenes de César Núñez aquí en Chiclana? ¿Qué es lo que puede dejar en Chiclana pues una persona como César? A ver, yo es que aquí en Chiclana no entiendo que mi trabajo no es ser entrenador, soy formador. Y yo tengo un hijo igualmente y, por ejemplo, en la escuela de niños estoy muy pendiente de la educación de los niños, de que podamos completar un poco lo que hacen en sus colegios y en su familia. A mí no me preocupa que salga un Cristiano Ronaldo o un Messi, no es la intención nuestra. A mí lo que me interesa es que el ambiente de trabajo sea el adecuado y que seamos una familia. A nivel profesional es diferente, la presión es distinta, digamos que te conviertes en un profesional del deporte. Evidentemente no actúas igual, en una parte actúas como formador y en otra como profesional del deporte, que no es igual. Pero bueno, me estás asustando porque yo creo que no grito tanto, pero bueno. Bueno, hay mucha gente que estará ahora diciendo, oye, me interesa el proyecto, parece que tiene muy buena pinta, me convencen las palabras de César Núñez, pero a todo esto, de acuerdo, hemos dicho que ya hay 15, casi sin publicidad, el boca a boca, pero ahora que tiene la oportunidad César Núñez, que está aquí en una TV Chiclana, para hacer ese llamamiento a la gente que está viendo el programa, ¿dónde se puede dirigir la gente este viernes u otro día después de esta reunión para poder pedir información o directamente inscribirse? ¿Dónde lo pueden hacer? Este viernes tenemos la página web ya activa de dreamfutsal.com, www.dreamfutsal.com. Aparte de eso, este viernes, que es pasado mañana, a las 8 de la tarde, tenemos una segunda convocatoria en el aula multiuso de las pistas de atletismo del Estadio Municipal de Atletismo de Chiclana para hacer un segundo grupo que, ya digo, queremos cubrirlo fácilmente. A partir de ahí, a través de la página web, o que me llamen por teléfono o un email, al mismo email, dreamfutsal@hotmail.com, y yo mismo les informo. Vale, pues Juan José o yo, perdón, que es realmente la cabeza más visible de esto, no yo. Bueno, la persona pues importante, pero bueno. Está bien. Nosotros estamos encantados de que haya estado aquí con nosotros Carlos César Núñez. Y yo no sé si en el fútbol se suelen tener problemas legales. Sí. Sí. Muchos. Vaya por Dios. O sea que un asesor legal vendría estupendamente. Lo tenemos. ¿Lo tenéis? Claro, evidentemente. Nosotros también. Tenemos uno y es una y es genial. A ver qué trampa vas a meterme. Dime, ya te estoy esperando. No, dime. Lo digo porque en un ratito estará con nosotros Mari Carmen Pérez, nuestra asesora legal, y puede que esto te interese, así que yo te invito a que permanezcas con nosotros y a que escuches los consejos de Mari Carmen Pérez, y te agradezco que hayas pasado por aquí con la que está cayendo. Pues lo haré encantado, muchas gracias a vosotros por la oportunidad de presentarnos ante la gente de Chiclana. Gracias. Bueno, pues ya lo sabéis, esa es la página web, www.dreamfutsal.com, y pueden buscar ahí información. A partir de este viernes estará activa para poder también pues, pedir pues, información sobre la inscripción o ver algo sobre lo que ellos hacen en esta nueva escuela de Chiclana. Nosotros ahora nos vamos a ir con Mari Carmen Pérez, pero ya saben, queda mucho, mucho más, así que ahora volvemos. Continuamos con la que está cayendo y esta noche ha llegado el momento de tener a nuestra asesora legal con nosotros. Ya está sentada en nuestro sofá, Mari Carmen Pérez. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿El fútbol cómo se te da? Para verlo bien. ¿Para verlo bien? Sí. ¿Para jugarlo? No, muy bien. No, vaya, no. Por Dios. Bueno, entonces no te vas a apuntar al Dream Futsal. No creo, no creo. Bueno. Oye, apuntaré pues, a verlo. De todas maneras sí que te tienes que apuntar a un tema. ¿A cuál? A un tema que hoy te digo yo que va a arrasar. Si normalmente tengo que decir la gente pues está muy contento con esta sección de Mari Carmen Pérez y todas sus consultas, hoy yo creo que esta pregunta que te van a hacer, atenta, va a ser la mejor de todas. Mira. Vamos a verla.
¿Es verdad que existen servicios jurídicos gratuitos? Pues ahí estaba, ¿es verdad eso de los servicios jurídicos gratuitos? Es cierto. Mira qué bien, pues entonces ya hoy tenemos la audiencia asegurada. Pero vamos a ver, es cierto siempre y cuando se cumpla unos requisitos, la persona que solicita esa asistencia jurídica gratuita cumpla una serie de requisitos que se establece en la ley de asistencia jurídica gratuita y vaya a rellenar su formulario, entregue toda la documentación necesaria y una vez que se valore toda la renta de esa persona y otras circunstancias, pues se le concederá o no esa asistencia jurídica gratuita que solicita. O sea, existe, pero con peros. Hombre, claro, gratis, tú sabes. El gratis total no. 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 Oye, pues si ya existe, si ese servicio está ahí. Sí. Hay muchas preguntas sobre el servicio gratuito de que estamos hablando hoy, la asistencia jurídica gratuita. Uh-huh. Y de hecho en la calle, además sí. de esta chica, por ejemplo, este chico nos preguntaba esto de aquí. ¿Dónde tengo que ir para pedir un abogado si no tengo dinero? Bueno, pues como él, seguramente haya mucha gente que necesita un abogado y que no tiene dinero. Eso sí. Ya ahí está complicada la cosa, ¿no? Ahí está complicada la cosa. Como he dicho antes, es cierto que existe la asistencia jurídica gratuita cumpliendo una serie de requisitos. Y no tener dinero tiene que entrar en algún grupo. ¿Qué es no tener dinero? Pues uno de los requisitos es no tener en la unidad familiar unas ganancias que supere el doble del IPREM, que aproximadamente son unos 15.000 euros al año. Aproximadamente, si una unidad familiar cobra más de 15.000 euros, aproximadamente la cantidad exacta, gana más, no le aprobarán esa solicitud de asistencia jurídica gratuita. O sea, 15.000 son. 15.000 euros brutos anuales. Vale. Es decir, que hay que hacer cuentas y decir, si yo supero esta cantidad, me tengo que olvidar de la asistencia Efectivamente. Jurídica gratuita. Es cierto que hay algunas excepciones para aquellas familias, por ejemplo, que sean familias numerosas, que tengan a su cargo familiares como personas mayores, que tengan a cargo de ellos alguna persona con discapacidad. Ese límite de 15.000 euros puede verse aumentado para esa clase de personas en esas excepciones, vamos a decir. Vale, tenemos... Decir... Dime. Excepciones hay. Excepciones hay, claro que sí. Lo que pasa es que hay que cumplir esas excepciones concretas. Cuando hablamos antes de abogado, que no tengo dinero, además de un abogado, también se tiene gratuito un procurador, que es otra figura que es muy importante en el mundo jurídico, que siempre acompaña al procurador y representa al cliente, al abogado, perdón, y representa al cliente. Si necesitamos algún perito que valore pues unas lesiones o los daños en un vehículo, también entraría. Bien, es decir, que cuando estamos hablando de la asistencia jurídica gratuita no estamos solamente hablando del abogado. No. Estamos hablando de más figuras que no son tan conocidas, claro, pero que están ahí. Claro, sí. Vale. Oye, pues sobre este asunto también nos han preguntado en la calle y vamos a ver qué es lo que nos decía también un señor que nos encontrábamos. Hola, Mari Carmen, una pregunta para ti. ¿Puede cualquiera realmente aprovecharse de esta magnífica asistencia jurídica gratuita? Bueno, pues ahí estaba esa pregunta que yo creo que ha quedado clara. Sí. ¿Y se puede aprovechar cualquiera de la asistencia jurídica gratuita? Pues como bien he dicho antes, para poder aprovecharse, como dice este señor, de la asistencia jurídica gratuita, además de que en la unidad familiar los ingresos sean menores a 15.000 euros, hace falta que entregar toda la documentación necesaria, pues si no se entrega toda la documentación necesaria, es como si esa solicitud nunca se hubiera realizado. Y además el formulario que nos entregan a las personas que solicitan la asistencia jurídica gratuita debe estar rellenado bien y completo. Estando la solicitud, los documentos y cumpliendo ese requisito que vamos a decir que quizás sea el más importante, el de los ingresos, ahí ya va para adelante nuestra solicitud y a esperar que nos contesten. Has hablado de solicitudes, has hablado de documentación, sí. Pero ¿dónde hay que ir a pedir esa solicitud? ¿Dónde podemos encontrar esa asistencia gratuita? Porque, no sé,
Hay gente que dirá, bueno, pues voy a ir al abogado que yo conozco o voy a acercarme hasta el juzgado más cercano. ¿Dónde tienes que ir? Pues cuando una persona necesita un abogado, pues porque tiene un procedimiento donde es necesario, porque es muy importante, te darán asistencia jurídica gratuita siempre que el abogado sea necesario y obligatorio que asista al juicio, a la vista o a la declaración, a lo que tengamos que asistir. Debemos ir al Colegio de Abogados, pero aquí en Chiclana tenemos la sede que está en el juzgado aquí de Chiclana y hay una chica muy agradable, África, y allí te recogerá todos tus datos, toda la documentación y además te ayudará a rellenar ese formulario, te asesorará sobre todas las dudas que tú tengas y una vez que esté realizada la solicitud, nosotros recibiremos, las personas que hayan solicitado esa asistencia recibirán una carta en su casa, donde le dirán si sí o si no tiene esa asistencia jurídica gratuita concedida. Hay que esperar una carta. A mí me da miedo eso de esperar una carta, porque cuando hablamos de cosas de justicia y esperar una carta, siéntate, porque vas a tener que... Aproximadamente entre 20 y 30 días suele tardar. Darte cuenta que la persona que solicita esa asistencia jurídica es para algo, normalmente ya van tarde. Normalmente la semana que viene ya tienen el juicio, ya tienen... Normalmente van a lo justo. Urgentísimo. Sí. Y todo eso lo hace África. Todo eso lo hace África. África, desde aquí, enhorabuena, porque desde luego, increíble. Esto sí. Oye, y además de saber que ya nos dirigimos directamente al juzgado, buscamos a África, ella nos va a informar, ella nos va a decir todo esto, yo supongo que los papeles que tenemos que entregar, efectivamente, dependiendo del caso, serán unos u otros, o siempre son los mismos. La documentación en la solicitud, con el caso relacionado, por ejemplo, si es para un divorcio, pues nos solicitarán la documentación necesaria para ello. Si es porque tenemos que acudir a un juicio, porque nos han llamado, porque hemos tenido en una riña cualquier, pues la documentación que nosotros tengamos respecto a ese caso. Una vez que ya nosotros tenemos asignado al abogado, que es el abogado que igual está en el turno de oficio que en su despacho como particular, que es el mismo abogado. Que muchas veces las personas, se ha dado la ocasión, que se creen que los del turno de oficio, que son los de la asistencia jurídica gratuita, son uno, y los que están en su despacho sentados sin estar en el turno son otros. No, son los mismos. Ah, mira. ¿Vale? Que es que la gente se cree que son distintos. No. Tenemos que ponernos en contacto enseguida con el abogado que nos hayan designado. Y ya él nos atenderá, nos dirán si es viable o no nuestra pretensión y le llevaremos ya él toda la documentación para que comience todo el procedimiento. Has hablado de procedimientos en los que sea necesario el abogado. Sí. Es decir, porque, por ejemplo, si estamos hablando quizá de un juicio de falta, no es obligatorio que tanto el denunciado o el denunciante acuda como con un abogado. Entonces, quien quiera acudir en ese tipo de procedimientos con un abogado, debes, efectivamente, ahí, pagar porque ahí no es obligatorio. Efectivamente. Oye, pues es interesante esto, pero hay más preguntas, porque claro, gratis, cuando tú le dices a la gente gratis, gratis, siempre le surgen muchas dudas y dicen, algo aquí debe fallar. Y no sé si... Vamos a verla. Alguna duda tendrá el siguiente chico. ¿En qué caso se puede acceder a un abogado de oficio? Bueno, pues ahí está. Hemos hablado de algunos casos, pero ¿son todos esos los casos? Es decir, un divorcio, hemos dicho... ¿qué otros casos decíamos? Estar, por ejemplo, imputado en un delito de lesiones, por ejemplo, como he dicho antes, estar en una riña, ser detenido, ahí también nosotros nos atenderá a las personas que son, por ejemplo, detenidas, un abogado de oficio. Ah, esto es lo de las películas, ¿no? Que dicen esa frase tan larga, ¿no? Sí, sí. Si no, aquí también la hay, ¿eh? También la hay. Aquí también la hay. Cuando te detienen la policía, tienen que firmar tus derechos y ahí viene toda esa frase larga que aquí no se dicen, lo lee el propio detenido. Pero también hay, ¿eh? No te creas que solo es de películas americanas. Increíble, pues yo no sabía que teníamos también esa frase. Claro, claro, tenemos derecho a un abogado de designación propia o del turno de oficio. ¿Ves? Es diferente a la de la película. La de la película tiene ahí su más cosilla, cosilla, sí. ¿No? Es así como más...
Interesante. Bueno, entonces, hemos dicho que también cuando hay una detención en este tipo de... También. Pues también, ahí está, el abogado de oficio. ¿Qué ocurre que también en muchas ocasiones, qué ocurre cuando una persona solicita un abogado, pero ya se va directamente al abogado, yo quiero un abogado de oficio, y después le viene denegado esa solicitud? Pues que debe él pagar los honorarios tanto del abogado como del procurador o de otros profesionales que intervengan en ese procedimiento. Es muy importante. Que África manda la carta. La carta te llega muy pronto. Sí. Antes del juicio. Pero a veces puede llegar después. No. Quiero decir que nosotros, por ejemplo, tenemos un abogado. Por ejemplo, somos detenidos, seguimos con ese abogado, porque si le detienen a un señor o a una señora, pasa a disposición judicial y sigue con ese abogado. Dice él, bueno, pues yo quiero la asistencia jurídica gratuita. Vale, hasta que no te llegue la carta diciéndote sí o no, tú sigues en teoría con el abogado de oficio. Con el abogado de oficio. Pero si esa solicitud viene denegada, le debes pagar a ese abogado el trabajo que ha realizado, efectivamente. Vale. Eso es lo que quiero decir. Oye, ¿qué es lo que entra cuando se nos concede la asistencia jurídica gratuita? Si nosotros solicitamos el abogado para un divorcio, nada más es para ese divorcio. Que esto no es ya de camino. Y ya de camino, mira que me entraron a robar, no. Para todos los recursos, para las vistas, para los juicios, para la ejecución de sentencia, para todo del mismo procedimiento, ese abogado o procurador y demás profesionales trabajarán para la persona a la que se le ha concedido esa asistencia jurídica. Pero no para otro procedimiento distinto, ni para otra pregunta distinta, más para y tampoco ese. Puedes cambiar de abogado, ¿no? Sí puedes cambiar de abogado. Si no estás contento, puedes pedir que no estás contento por las circunstancias que sea con el abogado y que, por favor, te designen a otro letrado. Ah, pues yo me había enterado de la frase esa de a abogado gratuito no le mires el diente. No, hombre, no. Normalmente todos lo hacen muy bien, ¿eh? Oye, entonces, asistencia gratuita sí que la hay. La gente unos requisitos. Tiene que tener esos requisitos muy claros para poder solicitarla. Uh-huh. Y ya hemos entendido dónde tienen que ir, que hemos dicho que tienen que ir hasta los juzgados de Chiclana, aquí en este caso. A la segunda planta donde está África. Exacto. Oye, pues yo creo que es muy interesante esto. Seguramente surjan muchas dudas, pero aquellas personas que nos están viendo, si tienen alguna duda, si quieren saber un poco más sobre este tema, es muy fácil. Mari Carmen Pérez no es salir de aquí, que ya se pone delante del ordenador y ya está escribiendo en su blog. Así que si alguien quiere ampliar la información, pues solo tiene que visitar el blog de Mari Carmen Pérez y allí pues ella lo tiene absolutamente todo bien explicado. Oye, Mari Carmen, ¿a ti te gusta la música? Antes te he preguntado por el fútbol, ahora por la música. Esto no sí, tiene sí, nada que ver. Sí, el de la semana pasada me gustó, ¿eh? Sí. Sí, sí. Vale. A ver qué me pones esta semana. Pues un tema también genial. Porque siempre nos despedimos con muy buena música y de hecho lo vamos a hacer también esta noche. Muchas gracias por estar con nosotros. La semana que viene te espero. Vale. Espero también un tema interesante como el de esta semana. Y ya saben, mañana vamos a estar aquí. Y atención, mañana no se pueden perder el programa porque, como saben, cada jueves nos acompaña un político de la Corporación Municipal. Yo no sé si esto va a asustar a la persona que mañana nos va a acompañar. Pero habrá un antes y un después en Chiclana después de la entrevista de mañana. Así que no se la pueden perder. Ahora nos quedamos con muy buena música. Hasta mañana.